buenos vecinos y familiares, preocupadas por la salud y la vida de sus hijos, aplaudieron el desempeño del Escuadrón Verde, grupo terna del Frente Policial Tumbes, porque desbarataron a la conocida banda La Gata, presuntas microcomercializadoras de droga que operaban en el barrio Las Mercedes. Por las inmediaciones de la cuadra 2 de la calle Yaguar, Huaca, del mencionado barrio, los agentes, tras un trabajo planeado, detuvieron a Priscila Jennifer Cruz Díaz, de 28 años, y Carmen Edith Castillo Barreto, de 23. Los Terna hallaron entre las pertenencias de las mujeres 50 bolsas de marihuana y aproximadamente 40 gramos de pasta básica de cocaína. Para el operativo tuvo que ser necesario el apoyo de las unidades de emergencia y motorizados, debido a que un aproximado de 20 personas, entre familiares de las detenidas y malos moradores, lanzaron palos y piedras con la finalidad de rescatar a las presuntas abastecedoras de droga. Finalmente, fueron trasladadas al área antidroga, donde permanecen a la espera de las diligencias del Ministerio Público de Tumbes.